Es la señora Rowe. ¡Vamos! ¿Holland? ¿Holland? ¡Vigila! ¡Holland Perry! ¡Yo soy Nile! ¡Como si fueras el mismísimo Franklin Roosevelt en persona! ¿Qué hacías con mis tarros de conservas, eh? ¡Deje que me vaya! ¡Ni pensarlo, niño! ¿Qué te has creído? ¡Entrarás ahí! ¡Limpiarás lo que has ensuciado! ¡Me has oído! Muerto. Vámonos, al sótano de las manzanas. Espera, el primo cerdito está ahí fuera. ¿No me has oído? Es la hora de comer. Niles, entra en casa inmediatamente. Niles, patas largas, córreote la cargas. Niles, patas largas, Niles, patas largas. Perro ladrador, poco mordedor. ¿Dónde estabas? Por ahí. Hola, tío John. Abuela, te ha estado esperando. ¿Qué hay, general? Bonito día para jugar, ¿eh? ¿A qué juega? Pues a cualquier juego. Nunca a la hora. ¿Qué habrá pasado en casa de la señora Rowe? ¡Qué manera de gritar! Gracias a Dios que no tengo que trabajar para esa vieja loca. ¡Ah! Aquí está uno de mis diablillos. Hola, tía Vi. Oye, ¿por qué no colocáis la mesa de juego en el porche, donde se está más fresco, y jugáis al mahjong? Valerie, los chicos no quieren jugar al mahjong. Estamos en verano, lo que quieren es cabalgar sobre la vaca de la señora Rowe. O tal vez he dicho un disparate. ¡Vale, oh, vale, Dios. Vale! Russell, es mejor que te marches o terminarás cazando moscas. ¡Eh, Ryder! ¡La tartana de Tunerville se marcha! Niles, ¿quieres ir a decirle a tu cuñado que venga antes de que nos despidan a los dos? Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Hola, Ryder. Hola, hermanita. Hola, chico. A comer. Estos críos, por lo visto, se han creído que esto es un restaurante. ¿Qué películas ponen en el cine? ¿A que las hemos visto? ¿A que no? Las hemos visto, La perversa Marieta y Asesinato en el cuarto azul. ¡Ryder, sal ya de una vez! ¡Ya voy! Cuida de nuestro futuro heredero. No será un niño, será una niña, ya te lo dije. Ya sé que me lo dijiste, pero lo que no dices es cómo lo sabes. Lo sabe. El año pasado, cuando el cumpleaños de mamá predijo una tormenta, ¿y qué tuvimos? ¡Pedrisco! Pedrisco y del gordo es lo que a alguien le va a caer encima si no come. ¡Come! ¡Ryder! Cariño, ¿me traigas esta parrilla? Es un antojo. Ah, mujeres embarazadas. ¿Me dejas escuchar? Claro. Lo que he dicho, va a ser una niña. Brujo. ¿Qué hay en el horno? ¡Quieto! Es una sorpresa de tu abuela. ¡Come! Alexandra está esperando la comida. Sí, señor. Ya lo sé. Yo se la subiré. Siéntate con ella y oblígala a comer. De lo contrario, no probará un solo bocado. Niles, alcánzame el periódico. Esto la preocuparía. Dile a mamá que luego subiré a leérselo. Está bien.
¿Has comido ya? ¿Has comido ya? Oscuro. Estoy pensando. Cierra la puerta. ¿Pensando? ¿En qué? En la vieja señora Rowe. En esa vieja maldita. ¿Qué es eso? Una figura de mazapán. Lo ha hecho Eda. La gente a esto le llama un halcón. Y es un halcón peregrino. Peregrino por Perry. El anillo es mío, ¿verdad? Tú me lo diste, ¿no es cierto? No seas pesado. Sí, te lo di. Olvídate ya del anillo. Solo quería estar seguro. Oye, el anillo era del abuelo. Y cuando él murió, pasó a papá porque él era el mayor. Y cuando papá se mató, me lo quedé yo porque yo era el mayor. Solo por 20 minutos. Pero soy el mayor. Y puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿no es así? Pues si te dije, quédatelo, es tuyo y no quiero que me lo devuelvas. ¿Qué me dices de esto? No se lo digas a nadie. Si alguna vez dices a alguien algo de mí... ¿Has oído? Shh. Me lo imaginaba, jugando aquí, ¿eh? Y sabiendo que lo tenemos prohibido. ¿Qué es eso? El anillo del abuelo Perry. Y se suponía que estaba enterrado. Se lo voy a decir a mi papá en cuanto llegue a casa. Ya lo creo que se lo digo. Holland, ¿qué? ¿Ha visto el anillo? Ya lo sé. No te preocupes, hermanito. Se lo dirá a tío George. No, no se lo dirá. Holland, te devuelvo el anillo. Y esto también. Quédatelo. Que no lo quiero, Niles. Te lo di a ti. Y ahora vámonos. Salgamos de aquí. Solo a ese cerdito glotón se le ocurre tener ratas. Ratas para una rata. Vamos, Holland. Salgamos de aquí.
La has matado, Holland. La has matado. ¿Has bajado? Sí, he bajado. ¿Son para mí? Sí, son para ti. Oh, son preciosas. ¿Del jardín de Eda? Mamá, ven y siéntate. Por favor, siéntate y háblame. Si no estoy vestida. Nadie nos va a ver. Estamos los dos solos. No te preocupes, mamá. Por favor. No. No puedo. Hoy no. ¿Qué has estado haciendo? Leyendo, como de costumbre. ¿Aún sigues con la buena tierra? Siempre la buena tierra. La bibliotecaria dice que me dejará Anthony Adverse. Seguramente el lunes. ¿El lunes? ¿Y hoy qué es? ¿Miércoles? Espero que hayan retirado las cenizas. Hoy es viernes, el día de pesca. Y es verano. No hay cenizas. Oh, claro. Qué tonta soy. Tu cumpleaños es en marzo. Os recuerdo a ti y a Holland con vuestros vestidos de cowboys, con aquellas botas ribeteadas y... Cosas que guardo. Eran de papá. Mamá, ¿te encuentras bien? Sí, claro que sí, mi vida. ¡Russell! ¡Russell! Niles, necesito un carrete de hilo. ¿Puedes dejarle tu bicicleta a Russell para que vaya a buscarlo a la ciudad? Claro, tía Vi. Lo que pasa es que está pinchada. Entonces puede llevársela de Holland, ¿no? Claro, tía Vi. Gracias, encanto. ¡Russell! ¡Russell! ¡Russell, ¿dónde estás? ¡Contéstame! Se va a llevar tu bici. ¡Dusca! ¡Dusca! ¡Va a buscar! Dobra y bien. ¿Qué estás haciendo tú aquí tan solo? ¿Fuiste de pesca? Todavía no. El verano es largo. Oh, y la vida es larga, hijito.
Me da asco el sábalo. Yo prefiero las huevas. ¿Huevas? Son igual que los huevos de rana. ¿Qué cara has puesto, Dushka? Eres un clon. ¿Por qué no jugáis con tu primo? A Jola no le gusta el cerdito glotón. ¿No le gusta? Quizá el verano sea también largo para Russell. ¿Por qué a Holland no le gusta Russell? Niño, contéstame. ¿Es verdad que los girasoles miran al sol todo el día? Una superstición rusa, seguramente. Echas de menos Rusia, ¿verdad que sí? Algunas veces. Pero Dios no quiere que echemos demasiado de menos aquello de lo que Él nos apartó. Además, ahora yo tengo otros girasoles. Eda, ¿podría ser hoy otra cosa? ¿Más grande que una flor? Por favor. Juguemos al juego, al gran juego. El gran juego, ¿eh? Por favor, por favor. Muy bien. Será el gran juego, si tú lo quieres. Vamos. Vamos. Mira allí, Giles. Intenta serlo. Ahora piensa como yo te he enseñado. Concéntrate. Métete dentro de él. En su cabeza. En su corazón. Imagínatelo, Dushka. Imagínatelo con todo tu ser. Siéntelo. Ahora. Ahora. Vuela. 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 Vuela, hijo. Idití, Dushka, idití, nos escriamos. Me asusta. No tengas miedo. ¿Cómo te sientes? Dímelo. ¡Libre! ¡Señor Angelini! ¡Mire! ¡Míreme! Dushka, da. Dushka, idití. ¿Dónde te duele? Dímelo. Ha sido... Uy, como un pinchazo. Como si me pincharan. Aquí. Pero ya ha pasado, Eda. De verdad. ¿Lo he hecho bien? Oh, muy bien. ¿Mejor que Holland? Mejor que nadie, Dushka. Te quiero. Oh, yo también te quiero. Ven, voy a conseguir una cerveza para ti. Y yo voy a pescar un sábalo. Con muchas huevas, para ti. ¡Soy el rey de la montaña!
Lo siento, pequeño. Lo siento mucho. No se preocupe, señor Angelini. No ha sido culpa suya. Ha sido un accidente. ¿Crees que nos dejarán ir a la feria de los bomberos? Claro, ¿por qué no? Eda dice que estamos de luto otra vez. Eda dice. Esos son 7 años de mala suerte. A ver qué dice Eda de eso. Pueden llevarse un gigantesco bastón de caramelo. Vea, son 10 centavos. Tan solo 10 centavos. Lo más apetitoso. Tomen un Coney Island y sírvanse ustedes mismos la mostaza. Pasen, señoras y señores, pasen. Vean esto y piensen que hay mucho más que ver en el interior. Oiga, vea la rana Olga. De todos los rincones del mundo y sin reparar en gastos, les hemos traído algunas de las más exóticas atracciones jamás vistas en una feria. Y todo por el irrisorio precio de una entrada. ¡Vean a la gran Berta! 200 kilos de belleza en bruto. Sí, señores, baila y se mueve igual que un flan. Y como nueva y extraordinaria atracción, les presentamos algo verdaderamente horripilante. El niño hidrocéfalo, señoras y caballeros. Y además, el señor y la señora Katz. ¡Nice! Todo lo bueno viene en pequeñas envolturas. ¡Vamos! Y Bojo, el joven con cara de perro. Y por si fuera poco, el hombre de las dos caras. Todo en el interior, señoras y caballeros. Y por el irritante... ¡Nos cogerán! ¡Entra, maldita sea! ¡Entren en la barraca de lo insólito! ¡Pasen! ¡Y permanezcan el tiempo que quieran! Entren en la barraca de lo insólito. Pasen y permanezcan el tiempo que quieran.
Vamos, Holland. Salgamos de aquí. Tonto. Nadie puede desaparecer. Ya lo sé. Lo que quiero es descubrir cómo lo hace. Ese es un truco de lo más estúpido. No es un chino. Lleva esparadrapo en los ojos. Venga, salgamos ya de una vez. No, espera. Quiero descubrirlo. ¿Descubrirlo cómo? Como si jugara al gran juego. Hemos visto a un mago. ¿Sí? ¿Qué hacía? No era más que un farsante. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque jugué al gran juego con él y descubrí el truco. Holland no me creyó, pero lo descubrí. Es muy fácil. Quiero decir que me resulta a veces tan fácil que no me parece que lo estoy haciendo. El tuyo es un juego especial para personas especiales. Mi babushka me lo enseñó y yo os lo enseñé a vosotros. Pero a veces no sé ni cómo lo hago. Pues claro que lo sabes. Ya te lo dije, no hay truco, es solo imaginación. Pero no juegues demasiado a ese juego, Dushka, ¿verdad? Además de los juegos, existen otras cosas en la vida. Y los niños deben jugar con los niños. Pero me gusta jugar con Holland. Debes buscarte otros amigos. Holland es mi amigo. Cántame, por favor. Oh. Спи, малютка, мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Llegó el momento de que los niños buenos se vayan a la cama. ¿Un beso de mariposa? Y mañana llegará el momento de que los niños malos vayan a pedir perdón a la señora Rowe. La he visto hoy. Y por la mañana, lo que se le rompió deberá serle repuesto personalmente por el responsable. Se lo diré a Holland. Asegúrate de que lo hará. Spokojnej noci. Spokojnej noci.
Ya voy. Buenos días, señora. ¿Qué es esto? ¿Más diabluras? ¿Es para usted? ¿Para mí? ¿Qué es? Por el tarro de conservas que rompí. ¿Conservas? Y vengo a pedirle perdón. Ah, ya me acuerdo de ti. ¿Dónde está el otro? Niles no tiene que venir. Dice que yo lo rompí y que yo debo pedirle perdón. Ah, lo acepto. Por favor, ¿puedo entrar? ¿Quieres entrar? Sí, por favor. Está bien. Puedes entrar. Vaya, vaya. Habéis crecido mucho. Toma. Gracias, señora. ¡Eres músico! ¡Oh! Yo toco el piano. También sé hacer trucos. ¿Qué clase de trucos? Shh. Se lo voy a enseñar. Está bien. ¿Qué estás haciendo, Holland? Shh. Es la mejor luz para el truco. Misterioso, ¿no te parece? ¿No irás a sacar un conejo de ahí, verdad? No. Adivínelo. Te traigo tus píldoras. Oh, gracias. Gracias, hijo. ¿Por qué se ha de morir la gente? Bueno, todo lo que tiene vida debe morir. Es una ley de la naturaleza. Cada pájaro, cada árbol, cada flor tienen su hora marcada. ¿Y te ponen bajo tierra? Como venimos de la tierra, a la tierra tenemos que volver. No me gusta pensar en eso. Cuando yo era tan pequeña como tú, también me asustaba la muerte. Y entonces, para tranquilizarme, mi babushka me dijo que cuando llegase la hora de morir no debía tener miedo. Me dijo, debes buscar un ángel que viene del paraíso. Y ese ángel te sonreirá. Te rodeará con sus bellas y blancas alas y te llevará al cielo. Babushka lo llamaba su ángel Yasnova Dieña, que significa el ángel del día más radiante. Desde entonces no he vuelto a sentir miedo de la muerte, ¿entiendes? Y cuando vine aquí y encontré esta iglesia, este ángel se transformó para mí en el ángel del día más radiante. ¿Comprendes? ¿Sigues creyendo eso todavía? Sí. ¿Vendrá el ángel por mí cuando yo muera? Si crees en ello, ten por seguro que vendrá.
Gracias, señor Clipper. Gracias, señor. ¿Podar? Gracias, señor Angelini. Aquí tienes, Anthony Adverse. Por fin. Oh, gracias. Qué cantidad de páginas. Leerlo me va a llevar todo el verano. Yo te lo leeré. Cuando erais más pequeños, era yo la que os leía. Ahora tú lees para mí. Ah, ¿qué cuento era aquel que os gustaba tanto? ¿Aquel del cerdito al que asaron con una manzana en la boca por insaciable? Era uno de los favoritos de Holland. Ese era el del cerdito glotón. Pero el favorito de Holland era el del niño que cambiaban por otro. Oh. ¿No te acuerdas? Aquel cuento de unos duendes que roban un bebé. Espantoso, no me gustan esta clase de cuentos. ¿Qué me dices de la cabaña del tío Tom? ¡Estupenda! Lisa corriendo por el hielo con su pequeñín y los perros dándole caza con Simón Legris y su látigo. Y Topsy comiendo sandía y la pequeña Eva que muere y se va al cielo. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Y tú me decías, mamá, ¿qué hiciste tú en la guerra civil? ¿Estás más animada? Sí, cariño, estoy más animada. Ahora todo va a marchar mejor. Sí, ahora todo va a marchar mejor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Vamos a dar otra función en el granero este verano. De magia, con un truco. ¿Qué clase de truco? No puedo decirlo. Quiero que sea una sorpresa. ¡Ah! Tengo un regalo para ti. ¿Otro regalo? Cierra los ojos, ciérralos. Puedes abrirlos. Adivinen qué mano. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Fallaste. Abre esta. Tienes que calentarlas. Solamente un segundo. Son judías saltarinas mexicanas, mamá. ¿Verdad que es muy divertido? Sí, mucho. Niles. ¿Sabes qué es esto? Claro, el distintivo de la familia. Un halcón peregrino. Peregrino por Perry. Igual que el de la veleta. ¿Y el anillo? ¿Oyes? ¡Ahí llega el verdulero! ¡Maíz y judías! ¡Maíz y judías! ¡Ya está aquí! Voy a darle al señor Pretty su cerveza o le dará un ataque. No se te ocurra manchar la casa. Acabo de fregar los suelos. ¿Señor Pretty? Bien, gracias, Niles. Esto me vendrá muy bien. Anda, coge un pepino. Ten. Gracias, señor Pretty. ¿A dónde vas ahora? A bañarme. Por cierto, hay algo que me preocupa hace una semana. ¿Sabe si su vecina se ha marchado? ¿La señora Rowe? A nosotros también nos preocupa. Ella suele hacer callos todos los viernes y yo le traigo las especias para condimentarlos. Pero nadie me contesta. Ah, y entre usted y yo, no me parece que la señora Rowe sea una buena ama de casa. No puede imaginarse el mal olor que sale de allí.
Deme otro par de pepinos. Las acelgas son hoy muy buenas. A la señora Alexandra no le gustan las acelgas. Voy a darme un chapuzón. Volveré enseguida. Ver antes de morir. ¿Lo último? Quiero decir que si hubiera una sola cosa que uno pudiera ver antes de morir, ¿tú qué elegirías? Mira, si me estuviera muriendo, bastante trabajo tendría con eso. Y lo mismo te pasaría a ti. Yo desearía verle a él. ¿Ver a quién? Al ángel. Ya sabes, el ángel de Eda, el de la iglesia. Antes de que yo muera, el ángel descendería y me rodearía con sus alas y me llevaría al cielo. Eso es lo que Eda dice. ¿Cómo sabes que no te llevaría al infierno? Los ángeles no van al infierno. Al infierno solo van los malos. Ya, espera un momento. Ya voy, ya voy. Ese condenado tío George dijo que lo haría y lo ha hecho. Vamos. Conseguimos suficiente pelusilla de esta, puede servirnos de truco para la función de magia. Puede servirnos de colchón. ¿Comprendes lo que quiero decir? No habrá función de magia, al menos por ahora. ¿Y por qué no? Piensa, hermanito. Hay que pensar en todo. Montamos el escenario sobre la trampilla. Tú me encierras en el baúl. Yo me dejo caer. ¿Y entonces qué pasa? Que sales. Subes por la escalera de atrás y apareces entre el público, igual que hizo Chan Yu. Muy bien. ¿Y cómo salgo? Por allí. ¿Por ahí? ¿Te das cuenta? Ese condenado tío George. Bueno, de todas formas necesitamos más espadañas. Muchas más. Entonces, a por ellas. Vamos. ¡Eh! ¿Vienes o no vienes? Niles, comeremos pronto. Ve a la barca y cámbiate de ropa. ¿Ahora? Da, fichas. ¿A dónde vas? A casa de la señora Rowe. Vive sola y puede que esté enferma. ¿Puedo ir contigo? Хорошо.
No, hijo, no mires, corre. Ve a buscar a tío Jorry y dile que llame al alguacil. ¡Está muerta! ¿Quién Dios está santo, muerta? ¿Qué? La vieja señora Rowe. Digo, la señora Rowe. Edda dijo que viniera. Dios mío. Y que llaméis al alguacil. Coge el teléfono. George, ven enseguida. George, la señora Rowe ha muerto y Edda está allí sola. Voy para allá. Evelyn, soy Toby Gannon. Ha habido más problemas por aquí. ¿Puedes localizar al alguacil? Cuando le encuentres, dile que vaya a casa de la señora Rowe, en la carretera de Valley Hill. Es muy urgente. Gracias. Te lo dije. Sabía que alguien lo encontraría. ¡Maldito Niles! ¡Te lo dije! Dijiste que ella no lo encontraría, que lo escondiera en el escritorio, que ella nunca vendría aquí. No importa lo que dije. Lo encontró y se lo ha llevado. Lo tiene, hermanito. Y lo mejor que puedes hacer es recuperarlo. Recupéralo. Dile que lo quieres, que es tuyo, que a ella no le pertenece. Era el anillo de papá. Yo te lo di a ti, no es de ella. Sí, pero se supone que está enterrado. Y ella lo sabe. ¿Qué hacemos? Ya te lo he dicho. Recupéralo. Mamá, ven conmigo. Mamá, por favor. Por favor, mamá. Mamá, te has herido en la mano. Oh, mamá, encontraste la lata de tabaco. Lo siento. Niles, ¿qué haces tú con el anillo de papá? Se suponía que estaba enterrado. Sí, mamá. Dime, Niles, por favor, ¿qué haces con el anillo? Es mío. ¿Tuyo? ¿Cómo puede ser tuyo? Holland me lo dio. Él me lo dio, mamá. No te engaño. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dio Holland el anillo? En marzo. ¿En marzo? ¿En marzo? ¿Pero cuándo? Después de nuestro cumpleaños. ¿Después de vuestro cumpleaños? ¿Dónde? Niles, por lo más sagrado, ¿dónde estaba Holland cuando te dio el anillo? Estábamos en el porche. ¿Y también te dio esto? Sí, yo se lo di. Y ahora devuélveselo, mamá. Thank you.
te pasa, hermanito? Déjame en paz. Mamá se pondrá bien. Ya lo verás. Solo sé que no puede andar. Que casi no puede hablar. Está paralizada. ¿Quién lo ha dicho? Todos lo han dicho. Ya oíste al médico. ¿Y el qué sabe? Se pondrá bien. Ya lo verás. Solo ha sido un accidente. ¿Estás bien, hijo? Sí. No te creo, ¿sabes? Cuéntame. Cuéntale todo a Ada. A veces tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? No lo sé. Nos asustamos de cosas que no conocemos. Pero cuando hablamos de ellas, nos damos cuenta de que no hay motivo para tener miedo. Él está allí. ¿Quién? Holland. Holland me da miedo. Niles, esta es la armónica de Holland, ¿verdad? Sí, él dijo que la perdió. ¿Sabes dónde la encontré? No. En casa de la señora Rowe. ¿Y sabes cómo murió la señora Rowe? De un ataque al corazón. ¿Fue Holland a visitarla ese día? Fue como tú dijiste, para pedirle perdón y... ¿Sigue? Él dice que la señora Rowe le invitó a limonada. Fue un accidente, de verdad. Él no lo quiso. Fue un juego solamente. Continúa. Él estaba furioso con ella, porque ella siempre le delataba. Por eso le hizo el truco con una rata para asustarla. Se lo dije. Se lo dije. Él no lo hace con mala intención, pero a veces... ¡Calla! Es la verdad. Es la verdad. Es malo, pero él no cree que lo es. Te lo aseguro. Ya es suficiente. Ya no necesito oír nada más. Ven. Mira. No. Mira y dime lo que ves. No. Mira ahí y dímelo. No. No. Oh. Está bien. Está bien, hijo. Entonces juega conmigo. Juega al gran juego, hijo. No, por no favor. Quiero jugar al gran juego. Debes hacerlo. Concéntrate. Allí.
lo que sientes. Frío. ¿Qué más? Oscuridad. ¿Qué clase de oscuridad? ¿Cómo? La del sótano de las manzanas. Es una prisión. Y no puedo salir. Está cerrado. Quiero salir, pero no puedo. Dime lo que ves. Veo una caja negra. La toco. La caja es de madera. Caoba. Es un... Sigue. Es un ataúd. Adelante, sigue. Veo una cara. ¿La cara de quién? ¡No quiero saberlo! Querrás, tienes que querer. ¡Holland! ¡Holland! ¡Holland, ayúdame, por favor! Di la verdad, ahora mismo, en voz alta, para que los dos la oigamos. Holland murió. ¿Recuerdas? El día de su cumpleaños. ¡Murió, Niles! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Te encuentras ya bien, Niles? Da. Oh, hijo, cuánto lo siento. Pero tenías que conocer la verdad. No fue más que un juego. Estuvimos jugando, tú y yo, como un juego más. Pero ha llegado el momento de dejar todos los juegos. No es bueno, ¿te das cuenta? Es peligroso. Oh, mi Dushka, no podía soportar verte siempre triste. Verte siempre solo, por eso fingí contigo. He estado fingiendo que Holland estaba vivo porque tú lo deseabas así. Pensé que con el tiempo esas fantasías desaparecerían. Y que tú llegarías a ver el mundo real. He visto ya el mundo real. Da, Dushka. Ahora lo sé. Tu mundo es muy real para ti. Solo que yo no podía verlo. Quizás sí podía, pero no quería verlo. Ha sido una equivocación querer que jugaras a eso. Una equivocación mía. Porque yo te enseñé. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo he sido la culpable! ¡Yo! Oh, nunca imaginé hasta dónde podía llegar. Y todo por lo mucho que te he querido. ¿Me quieres todavía? Hijo...
No he querido a tu madre tanto como te he querido a ti. Nada hay en mi vida a lo que haya querido más que a ti. Nada. Pero ahora todo es diferente. Sí, ahora es diferente. Nada podrá ser ya lo mismo para ninguno de nosotros. Todo ha ido demasiado lejos y ahora debe terminar. ¿Vas a separarme de ti? ¿Separarte? ¿Por qué? ¿Dónde iba a mandarte? No sé. No, Tuska. No sería capaz de alejarte nunca de mí. ¿Estaremos siempre juntos? Siempre. Siempre. Pero se acabaron los juegos. Da. Da. Duerme. Duerme. Hermanito, no pasa nada. No estés asustado. Hola, hermanito. Hola. ¿Estás bien? Sí. Y tengo algo para ti. ¿Qué tienes? Esto. Cógelo. No.
No, no sale. Cógelo. No puedo. No, no sale. Tu dedo está hinchado. Lo sé, lo sé. Cógelo. Es mejor que no. Ella se enfadaría. Dijo que lo enterraran. Dice que el anillo está maldito. Ella dice. Cógelo. Anda. Holland, no quiere salir. No quiere. Espera. Tengo una idea. Acércate. Del jardín. Debajo de... Anda. No. Sí. Hazlo, hermanito. Es fácil. Hazlo, Niles. Vamos, hazlo. Hazlo ahora mismo. Hazlo. Hola. ¿Por qué estás tan preocupado, hermanito? Pensaba que no querías venir. Claro que sí. ¿Por qué pensabas eso? Como Ella dice que ya se acabaron los juegos. ¿Que se acabaron los juegos? ¿Por qué? Porque Ella dice que eso es malo. Ella dice. ¿Y qué hay de malo en ese juego, diablos? Dice que es peligroso. ¿Peligroso? Sí. Y yo estoy asustado, Holland. ¿De qué tienes miedo? No lo sé. Pero Ella tiene razón. Puede ocurrir algo terrible. Nosotros seguiremos con el juego, sin que ella lo sepa. Lo haremos en secreto. Lo sabrá. ¿Cómo? Ella lo sabe todo. Si ella quiere, te puede decir lo que estás pensando. Y si llega a descubrirlo, se va a poner muy triste. No quiero volver a hacerla llorar. ¿Tú no la has visto ahí arriba? ¿Ha llorado tanto? También estoy asustado por ella, Holland. Mira, hermanito, estar asustado no conduce a nada bueno. Al contrario, si te asustas, serás incapaz de jugar al gran juego. Y entonces ya no nos volveríamos a ver. No digas eso, Holland. Podemos estar juntos siempre. Pero no digas eso. Nunca más vuelvas a decir eso. No. Bueno. Claro, si tú quieres. No digas eso, Holland. No puedo evitarlo. Ya te lo he dicho. Estoy asustado. Estoy muy asustado. Solo es eso. De acuerdo, lo intentaré. Lo intentaré, de verdad. Pero hemos de tener cuidado. ¡Ya hemos llegado! Aquí está la madre. Ayúdame. Con cuidado. Con cuidado, cariño. Oh, déjame ver a la niña. Oh, oh, qué cosita tan divina. Oh, es un encanto. Déjame cogerla. Oh, mi pequeño tesoro. Madres, vas a tener muchas por aquí. Ay, qué cosita tan pequeña. Ven, ven con ella, tesoro. Ven tú con ella.
Ya veo que vas a ser una niña mimada. ¿De qué te ríes tú, eh? ¿De qué te ríes? Mira, mira, Winnie. Esta es Winnie. ¡Ay, qué preciosidad de criatura! Bueno, ya nos la han arrebatado nada más llegar. Es una muñequita. Una verdadera muñequita. Entre todos me la vais a maquillar. Mamá. Te he traído la comida. Y después de que te tomes la sopa, leeré para ti. ¿Eh? ¿Querrás que te lea? Tengo que devolver Anthony Adverse. Y ya se ha cumplido el plazo. Estoy preparando el número de magia. Lo estoy ensayando, ¿sabes? Eda dice que es un rompecabezas, pero yo lo conseguiré. ¡Ah! El bebé ya está en casa. Es una niña, tal como yo dije. Y es preciosa. Mamá, por favor, no llores. No me gusta verte llorar. Ya verás cómo todo irá bien. Antes eras tú quien nos leías. Ahora es al revés. Érase una vez. Todos los cuentos empiezan siempre así, ¿verdad? Érase una vez unos enanitos que vivían en el bosque y al llegar un día a una casita, vieron a un bebé en su cunita. No se veía la madre por ninguna parte. Aquellos enanitos eran unos seres malos y perversos que solo gozaban haciendo sufrir a los demás. Así que se llevaron al pequeñín y dejaron en su lugar a una horrible criatura de aspecto monstruoso por la que ninguna madre podía sentir cariño. Lo siento, muchacho. Leno es un... Se ha roto. Pero Leno lo arregla. Leno lo arregla. Leno lo arregla. Se ha roto. Pero Leno lo arregla. Leno lo arregla. Se ha roto, pero Leno lo arregla. Si llora, no te preocupes. Sobre todo, no la mimes demasiado.
cuando volvamos del cine traeremos helados, tía Vi. Gracias. Gracias por el arreglo del dormitorio, John. ¡Lista! Winnie, tú ve delante. Ah, gracias, Ryder. ¡Cierra, cierra! Oh, vaya viento. ¿Has visto a Niles? No. ¿No está en su habitación? No. ¡Niles! ¡Niles! ¡Niles, hijo! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Jugando. Sube, por favor. Y trae tus cosas. Niles. ¿Mm? ¿Estabas jugando al gran juego? No. H41 llamando a Indianápolis. H41 llamando a Indianápolis. Adelante, por favor. Te oímos, H41. Cambio. Llevo el parabrisas cubierto de hielo. Voy a tener que llegar a ciegas. ¿Podréis localizarme? Sí, H41. ¿Está Mary ahí? Sí, estoy aquí, Jack. Soy yo, Mary. Confía en nosotros. Gran chica, Mary. Eso me anima. También está aquí Buster. Ya está bien limpita, mi niña. Ahora a dormir. Ahora mismo te llevo a tu cunita. Sí, sí, encanto. Preciosa. Preciosa. Así que lo eres, sí. Preciosa. ¿Qué es eso? ¿Qué está usted haciendo ahí? ¡Largo de ahí! ¡Largo de ahí, viejo loco! ¡Márchese! ¡Márchese, condenado estúpido! ¡Márchese! ¡Vamos! ¡Fuera! Oh, no llores. ¿Qué pasa? Ese condenado Angelini. Casi me mata del susto. Estaba en esa ventana. Oh, nenita. Oh. Tú ya puedes irte. Ya me quedo yo con la pequeña. Casi la mata a ella también del susto. Ese idiota. Gracias, hijo. Ya me anunciaba mi reuma que cambiaría el tiempo. Voy un momento con tu madre. Baja el mosquitero, por favor.
¡Alumbrad aquí! Es algo increíble, no le encuentro explicación. Estoy pensando si la escalera de Ancelini está donde él la dejó. Vive Dios, que esto es la repetición del caso Lindbergh. ¡Fowler! ¡George! ¿Has encontrado algo? ¡Tío George! ¡Jack! ¡Tío George! ¡Tío George! ¡Venid vosotros por ahí! ¡Vienen más coches! ¡Ya están aquí! ¡Ahora podremos utilizar los perros! George, alumbra un poco, ¿quieres? Habéis tardado mucho. Más rápido no podíamos venir. En cuanto nos han avisado. ¡Repartid los perros en todas las direcciones! ¡Vosotros, venid conmigo! ¡Vamos, Jack! Hijo, ¿has visto a Ryder? ¡Vamos, bobeos! ¡Niles! Oh, hijo, entra en la casa, por favor. ¡Anda, sube tú! Sosténme la escalera, Fowler. Mucho cuidado. ¡Arriba, Mac! ¡Ryder! Seguro que ha sido ese italiano. ¡Ryder! ¡Eda! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Dónde está Ryder? ¡Torri le necesita! Creo que ha ido hacia el estanque. ¡Ryder! ¡Venid por aquí con los perros! ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Ryder, ven enseguida! ¡Cuidado los de allí arriba! La noche está muy oscura. ¡Ve tú delante con la luz, John! ¡Ryder, ven aquí! ¡Voy! ¿Dónde estás? Aquí. Eda te anda buscando. Está ahí. ¡Corre! ¡Ryder! ¡Torri no hace más que llamarte! ¡El doctor está intentando hacerla dormir! Nada. ¿Habéis mirado bien? Palmo a palmo. ¡Niles! ¡Niles! No dejéis un solo rincón por mirar. Charles, ven aquí. Voy, un momento. Vamos, vamos. Vosotros, por ahí detrás. Ven con los perros. Holland. ¿Dónde estás? Holland. ¿Dónde está la niña? Yo sé que te la has llevado tú. Condenado, Holland. ¿Dónde estás? ¡Holland! Niles. ¿Dónde está la niña, Niles? Holland se la ha llevado. Él puso las píldoras en tu té y raptó a la niña. Es malo. Y nunca irá al cielo. Holland mató a Russell. Él colocó la horca en el pajar. Estaba furioso porque Russell vio el anillo. El anillo es mío. Holland me lo dio. Él me dijo que lo cogiera y me obligó a hacerlo con las tijeras de podar. Pobre mamá. Sí, mamá lo encontró y Holland la empujó escaleras abajo. Dios mío, Niles. Holland quería el anillo. Siempre lo había querido. Él mató a papá. Le soltó la trampilla encima. Holland, ¿dónde está la niña? ¡Basta, Niles! ¡Dímelo, por favor! ¡Basta, Niles! ¡Basta! ¡Escúchame! ¡Dilo, Niles! ¡Holland está muerto! ¡No! ¡Holland no se ha llevado a la niña! No. ¡Ha sido Niles! ¡No! ¡Niles, por favor! No. ¡Llevad a ese hijo de perra al camión! ¡Ahora habla, maldito seas! ¡Habla! ¡Habla o te machacamos los sesos! ¡Hemos cogido a Angelini! ¡Se andaba merodeando por el granero! ¡Hemos cogido a Angelini! ¿Qué es esto? Lo han encontrado en el granero. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡George, qué pasa! ¡George, qué pasa! ¡No, no mires! ¡No mires! ¡Dios mío! ¡No! ¡Holland!
eres. Yo soy yo, Niles Perry. ¿Eres tú? ¿Estás seguro? Comer.